En este video les voy a explicar algunos conceptos básicos de cómo manejar fecha y hora en Excel. Bueno, por lo cual tenemos que saber que las celdas tienen un formato general. Bueno, si vamos aquí arriba, tiene un formato general todas las celdas. Puedo escribir un texto, por ejemplo, este texto, o un número, o un texto y una combinación de un número. Y bueno, se mantiene el formato general, ¿verdad? Pero cuando escribimos una fecha es diferente. Por ejemplo, yo puedo escribir el 1 de enero del 2020. Para escribir fechas, bueno, tenemos las barras o también el Excel acepta los guiones. Vemos ahora que se cambió este formato a formato de fecha. Entonces, si yo borro esto y le pongo otra fecha, por ejemplo, el 2 de enero del 2020, sigue ese mismo formato de fecha, bueno. Entonces, para poner una hora también, podemos ponerle una hora. Cuando ponemos una hora, nosotros tenemos que agregarle los dos puntos. Y bueno, aquí ha cambiado un formato personalizado, que es un formato de hora. En este caso, si vemos aquí arriba, nos va a desplegar, que es las 3 p.m. en largo, pero lo que vemos en la celda es solo el formato que le hemos dado, las 15 horas, ¿verdad? Entonces, hay que comprender también que detrás de la fecha existe un número entero. Por ejemplo, esta fecha del 1 de enero de 1990 podemos transformarlo a un número, porque detrás de cada fecha existe un número. Solo vamos aquí y le hacemos un formato de número. Bueno, este es el número 1. O sea, Excel empieza a contar los días desde el 1 de enero de 1900. Por ejemplo, el 2. Escribo un 2, bueno, es un 2, pero codificado detrás de este 2 existe una fecha. Si le pongo un formato de fecha corta, vamos a ver que es 2 de enero de 1900. Bueno, y así el 3 sería el 3 de enero de 1900. Si vamos hasta el 31 de diciembre de 1900, podemos ver que es el número 366. Si vamos hasta el 1 de enero del 2020, podemos ver que es el número 43.831. Bueno, entonces las fechas detrás de este formato existe un número entero. Bueno, también detrás de las horas existe un formato número decimal, pero bueno, yo tengo aquí las 0 horas, que es las 12 m. Tengo las 8 horas, las 12, mediodía. Las 17 en la tarde, PM, 5 p.m. Las 21 o las 9 p.m. Bueno, si yo selecciono todos, está en un formato personalizado de hora, pero si yo le pongo un formato de número, vemos que cada valor o cada hora tenía un número decimal. Por ejemplo, aquí, este que era las 8 m, ahora es 0,33. Mediodía, 12, era 0,50. Bueno, entonces también detrás de cada hora existe un número decimal. Bueno, entonces yo le puedo poner este formato de esta hora. O lo puedo volver con el antiguo formato que estaba, bueno, control Z, ¿no? Ahora también podemos combinar fecha y hora. Por ejemplo, yo le puedo poner el 1 de enero del 2020 a las 15 horas. Entonces, esto es un formato que les voy a explicar, formato personalizado, pero detrás de este formato existe también un número. Bueno, en este caso es 43.831.63. Entonces, detrás de ese formato de fecha y hora existe también un número. Bueno, ahora un truco que les voy a enseñar es para rellenar las fechas. Por ejemplo, si yo tengo el 1 de enero de 2020 y jalo hacia un lado, en este caso hacia la derecha o hacia abajo, bueno, vemos que automáticamente va a rellenar las fechas en orden de día a día. Bueno, pero si yo quiero que esto se ordene de mes a mes, aquí hay una herramienta muy importante que Excel nos proporciona, que es la opción de autorrelleno. Y siempre aparece cuando rellenamos unas celdas. Y vemos en la parte inferior derecha. Hacemos clic allí. Y bueno, aquí vemos rellenar en días, pero también podemos rellenar en meses. Si le hago clic,
vemos que ahora el relleno es de mes a mes. O sea, está saltando del 1 de enero hasta el 1 de febrero, 1 de marzo y así sucesivamente. También podemos rellenar los años de año en año. Y bueno, podemos dejarlo también en días si queremos rellenar en días. Otro truco es poner las fechas de un día a otro día, por ejemplo, del 1 de enero al 5 de enero. Y bueno, hay un intervalo de 4 días. Podemos ir rellenando de 4 en 4 días. Bueno, entonces va a saltar al 9 de enero, al 13 de enero y así de 4 en 4 días. También podemos rellenar esto que es un salto de 5 años, del 1 de enero del 2020 al 1 de enero del 2025. Y va a rellenarse de 5 en 5 años. Bueno, entonces eso sería todo.